Gracias, Nayeli. Muy buenos días. Nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes. Los Rayados de Monterrey siguen preparándose, siguen invictos y quieren, pues, no ganar solamente jugando regular. Quieren hacerlo con buen fútbol, quieren hacerlo de buena manera. Eso es lo que comentó el canterano, el Plátano Alvarado, quien pues ha mencionado que él está listo para tomar posesión en la delantera si Funes Mori regresa cansado, regresa pues no al 100% de la selección mexicana. Vamos a escuchar qué es lo que dice el futbolista delantero de los Rayados del Monterrey. No, pues aquí en México, pues obviamente tener al máximo goleador, al ídolo de Rayados, yo creo que es una inspiración, ¿no? Porque pues es un jugador top, es un jugador que pues viene haciéndolo muy bien en los años pasados con el club. Y yo creo que con él, o sea, yo le trato de aprender lo máximo posible porque es un jugador de elite, ¿no? No, pues aquí en México. Y es su ídolo, su jugador a seguir es precisamente Rogelio Funes Mori, quien pues ha roto los récords con Rayados, y el Plátano Alvarado quiere seguir sus pasos. Y de Rayados, vámonos rápido con el equipo de Tigres, porque informaron el día de ayer de un caso positivo de COVID tras realizarse los exámenes de del COVID-19, pues resultó un caso positivo. Hablamos de Paco Venegas, quien estará pues ya aislado de manera inmediata para que no se propague el virus en los demás jugadores del plantel. Solamente Tigres no manifestó el nombre, pero después trascendió que se trata de Venegas, que ya había tenido coronavirus hace algún tiempo, que se perdió incluso el viaje con Tigres hacia el Mundial de Clubes, ahí lo estamos viendo, y ahora pues eso es lo que ha manifestado Tigres a través de un comunicado. Esperemos que se recupere de buena forma, no se ha dicho si es asintomático o presenta algunos síntomas, pero por lo pronto ya está en cuarentena y se esperará su evolución para que cuando termine con su proceso pueda reintegrarse al equipo felino. Y bueno, pues ya que estamos hablando de Tigres, ayer estuvieron pues en un evento apadrinando a una escuela donde pues estuvo también el gobernador electo Samuel García, que pues acompañó a los Tigres. Sabemos que Samuel pues es tigrísimo, habló del estadio, dice que siguen trabajando en ver la mejor propuesta para poder hacer un estadio que él dice será nuevo, no remodelación del Uni, sino un estadio nuevo. Y bueno, pues estuvieron ahí pintando, estuvieron barriendo, cortando hierba y demás, mientras que por parte de Tigres estuvo Miguel "El Piojo" Herrera, como ahí lo estamos viendo, que también le metió a la brocha y al rodillo para poder pintar las paredes de esta escuela. Y también de jugadores estuvo Guido Pizarro y Javier Aquino, que aquí también lo vemos que pintaron. Los jugadores estuvieron solamente un ratito y después ya se fueron. Vamos a escuchar al Piojo Herrera qué fue lo que dijo de este evento. La verdad que contento de ser tomado en cuenta en estas cosas. A mí me encanta estar participando en cosas de la sociedad y por supuesto a beneficio, y bueno, pues seguiremos tratando de sumar lo más posible. Y bueno, pues el que aprovechó la oportunidad para lanzarle también ahí la invitación a los Rayados fue Samuel García, el gobernador electo, quien pues dijo: Rayados, súmense también a estas causas que son nobles, que son buenas y que ayudan definitivamente a toda la ciudadanía. Bastante, y ahora siguen los Rayados. Ahí les hablo, ahí les mando un WhatsApp a los Rayados después. ¿Cuál es el mensaje, Rayados? Que también nos ayuden, son un equipazo y yo sé que nos van a ayudar. ¿Buscarás alguna apuesta ahora en el clásico? ¿Es la próxima semana? Sí, con Colosio. 2-1, mis Tigres van a ganar. Bueno, vámonos ahora con lo que ha sucedido en la fecha FIFA, donde la selección mexicana jugó en el estadio Rommel Fernández el partido ante la selección de Panamá. México empezó perdiendo el encuentro desde los primeros minutos, pero supo sobreponerse, llevar el juego. La verdad es que estuvo intenso Funes Mori, otra vez se fue en blanco, pero lo importante es que México vino de atrás para poder empatar el partido. 1-1, gol del Tecatito Corona en el segundo tiempo. Con esto México termina invicto y en el primer lugar de la clasificación de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. México termina en la primera posición después de que Canadá le pegó 3-0 al Salvador. México y Panamá empataron 1-1, dos triunfos y un empate para la selección mexicana en esta fecha FIFA. Jamaica empató contra Costa Rica 1-1 y la selección de Estados Unidos ya ganó y lo hizo con goleada 4-1 ante la selección de Honduras. ¿Qué fue lo que pasó en otras confederaciones? También lo que sucedió en el resto del mundo, partidos en Europa. España, que no brilla pero gana, 2-0 le pega a Kosovo. Grecia gana en
en casa 2-1 ante Suecia. Bélgica caminando va hacia el Mundial de Qatar, 1-0 le pegó a Bielorrusia. Dentro de los resultados que se dieron, como la goleada de Alemania 4-0 a Islandia, de lo más destacado, como el triunfo de Italia, que va a estar en el Mundial, 5-0 le pegó a Lituania. Algunos de los resultados que se dieron en Europa. Y hoy hay partidos también en la Conmebol. Estos son los encuentros para el día de hoy, de la fecha número 10 de esta clasificatoria. De los que destacan, el Brasil-Perú será un buen partido, el de Argentina también, que bueno, pues empiezan ahí a carburar, a hacer bien las cosas con Lionel Messi, que se ve ya más relajado, también tendrá un partido importante ante Bolivia, dentro de los encuentros a destacar de esta fecha número 10 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar allá en Sudamérica. Y vamos a cambiar de información, porque en el tenis hay buenas noticias, y es que una mexicana estará presente en la final de dobles mixtos. Hablamos de Juliana Olmos, quien avanzó a la final de dobles en el US Open. Con esto, Juliana Olmos estará disputando su primer final de un Grand Slam. La tenista mexicana avanzó junto con el salvadoreño Marcelo Arévalo en la modalidad de dobles mixto por parciales de 6-4, 10-6 para poder ya clasificarse y estar en la final. Una mexicana y un salvadoreño en la final del Abierto de los Estados Unidos. Y ya para finalizar, mencionar lo que sucede también con la NFL, porque hoy arranca la actividad de la semana de la NFL. La semana número 1 se pone en marcha con el Thursday Night Football, el partido entre Dallas y Tampa. Otros de los encuentros que destacan o que se ven importantes, el de Baltimore frente a Raiders, Green Bay frente a Santos de Nueva Orleans. Dentro de los partidos interesantes, Miami frente al equipo de los Patriotas son los encuentros que destacan en esta semana 1, jornada inaugural de la NFL. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.